Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para esos amigos que siempre acompañan las transmisiones de Paparazzi Cubano. Señores, aquí estoy. Óiganme, ya no se preocupen más, amigos míos, que yo voy a seguir en vivo, siempre acompañándolos. Lo que pasa es que he tenido una mañana hoy tan tremenda, que para qué yo contarles hoy. Espera un momentico, voy para allá. ¿Para qué contarles cómo ha sido? Pero estoy súper feliz, porque ya Giselle hoy va a ser la prueba para sacar la licencia. Ay, señores, empiecen a compartir porque tenemos que de verdad conversar un poquito sobre este momento. De hecho, vamos a vernos dos veces. Vamos a hacer una directa ahora antes de salir para mi prueba hermosa y preciosa. Y después en la tarde retomamos transmisiones sobre las 4 para conversar un poquito si aprobé. Y también para poder saludar a esos amigos que siempre están con nosotros. Que bueno, pues por supuesto que nos seguiremos viendo. Como bien les decía, lo que estoy poniendo al tanto muchas, o sea, estoy poniendo en orden muchas cositas ahora que como acabo de llegar tenía pendiente y no había podido hacer. Un besote de amor para Roberto Bernardini. Dice, hola Giselle, ¿dónde estás hoy? Y ahí está Jenny Valladares, pero qué bella. Jenny, mi amor, aquí me ves, mira, con trenza y todo. Jenny es la nueva personal style, señores, sí, hay que ponerse así con este discurso. Imagínense que ya estamos ya con el zanahoria presente y yo súper feliz con ello. Y ya tengo esta nueva trenza y todo, nueva trenza. Y hoy es el día, Jenny, nos vamos a hacer la prueba para ver si ya finalmente tengo la licencia. Pero no puedo dejarlo de hacer sin de verdad conversar un poquito con mi instructor. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque es que de verdad que Giselle se ha movido por las calles de Miami, pero sin parar. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella directa que estuvimos haciendo desde el shopping center que está, si no me equivoco, en la 37 y la 7, que ese día estábamos conversando ahí con muchísimos cubanos y con muchísimos amigos y que conocimos a un camagüeyano que en vivo, señores, en vivo, me dio su tarjetica y me dijo, mira, llámame que yo puedo ser tu instructor de manejo. Ya yo tenía mi restringida, pero bueno, yo me quedé con aquello y yo llamé a Yadir. Yo no les había contado que ya nosotros estábamos entrenando, es decir, él me estaba dando clases ya para ver cuándo yo podía sacar la licencia. Y hoy fue nuestro segundo encuentro y hoy dice él que ya podemos ir a hacer la prueba para sacar la licencia. Yo espero que realmente eso sea verdad. ¡Ay, cómo abro esta puerta que quiero entrar! Yo espero que realmente eso sea verdad, ya yo les contaré. Pero vamos a conversar un poquito con Yadir porque entré. Hay un calor afuera, hay un calor en Miami, señores. ¿Desde dónde me están viendo? Empiecen a reportarse ahí como a mí me gusta, porque es que realmente, la verdad que ustedes me ven de todas partes y después yo no los saludo. Dice que sí, que saldrá todo perfecto, de acuérdate de los consejos. Jenny, qué nervios, estoy desde temprano en esto. Dice Yadir, hoy es el día, si no vas a hacer la prueba hoy, no la haces. Y yo lo estoy compartiendo con los buenos amigos de Paparazzi Cubano, porque la verdad es que yo les dije, yo los voy a mantener al tanto a ustedes de las cositas que yo vaya haciendo desde que llegué a Miami. Amigos, ustedes me están viendo ahí, todos estos amigos que están aquí conmigo, pero yo estoy hablando y escucho mi voz. ¿Por qué no bajan un poquito? ¿Por qué no bajan un poquito el video? Gracias. Realmente, yo les dije a ustedes que los iba a tener al tanto. Y a eso vamos. Yadir, acércate. Ya la audiencia a ti te conoce. Este ha sido mi instructor. Es camagüeyano. Arriba Cuba. Bueno, ustedes saben no, porque aquí algunos te recuerdan, otros no tanto. Porque no me han visto todavía. Pero la verdad es que este chico lo conocimos casualmente en el shopping center de la 37. Y lo mejor que yo pude hacer de verdad fue llamarte. ¿Viste? Fue llamarte porque, a ver, dime la verdad, no, vaya, yo maneja sé. Maneja más o menos, no es que maneje perfectamente bien, pero más o menos. ¿Tú crees que yo apruebe? ¿Tú me garantizas sí, que yo apruebe? No, garantizarte no. ¡Ay, señores, sí! No, yo hoy tengo la licencia, no. Hoy yo tengo la licencia allá y vamos a hacer una directa a las 4 de la tarde. Y cuando ya yo tenga mi licencia en la mano, yo voy a poner ahí un lead que diga Giselle con licencia y a recogerse. Ahí y sí. Ahí en la pantalla no va a ahí sí. Yadí, déjame preguntarte un poquito porque dime, realmente me interesa ahí aprovechar, ya que voy a estar en vivo y hablar sobre esto para que tú me cuentes. ¿Cuántos años tú llevas acá en Miami? En Miami, 10 años. Este negocio es tuyo, es tu negocio propio. Sí, es mi negocio propio. Y bueno, y realmente, o sea, ¿cómo llegas acá? ¿Cómo esta idea, cómo surge? Bueno, ¿qué me puedes decir en ese sentido? El suegro de nosotros es instructor de manejo hace como 20 años. Ay, señores, entonces, sí. Entonces fue el que nos indujo este negocio y desde el 2012 estamos haciendo instrucciones de manejo en la calle. Ajá. Pero ahora abrimos la oficina desde enero. Haciendo alcohol y droga, teórico, práctico. Bueno, pintes, realmente yo hice el alcohol y la droga y hice el teórico. Sacar la restringida ahí mismo en el shopping center de la 37, donde estamos muy cerca también, aquí en la 39 Playa. Pero a eso iba, hay muchísimas personas aquí haciendo el teórico, o sea, ¿se puede hacer también? Claro, nosotros somos escuela privada, nosotros hacemos los exámenes teóricos, le damos unos cursos, unas clases antes de hacer su examen para que vaya un poquito más preparado, un poquito más seguro para que lo que va a hacer el teórico. ¿Más o menos qué tiempo duran las clases que tú das? La clase del teórico dura entre 25 o 30 minutos.
ratico, de diciéndote lo que te va a salir en el examen, preparándote, viendo cómo tú vas a hacer el examen en la computadora. Y para hacer la, o sea, para ver el documental del alcohol y la droga, ¿son 4 horas o...? 4 horas, depende. Si ese día que vienen a hacer el examen del teórico, con nosotros también, lo ayudamos un poquito con el tiempo para que salgan las dos cosas bien rapidito, ¿eh? No, bueno, te preocupes, lo que tiene que pasar por acá. Bueno, déjeme decirle que realmente yo, con el viendo el documental del alcohol y la droga, sí me demoré 4 horas. No, y la verdad depende, que cuando tú me dijiste que dependía, yo dije, depende, ¡ay, Yadir! Pero, Yadir... Vamos a mostrar un poquito el escenario. Yo también aprovechando el aire acondicionado, porque es que hay un calor tan tremendo. Ah. Y voy a aprovechar también, vamos a, o sea, déjame pasar un poquito para leer a los amigos que están conectados. Dice, cuando la saques, ven para Florida Fast Loan, para que cojas un buen carro, un buen precio garantizado. Ay, pero estos amigos míos sí suenan. Oye, sí, yo voy a anotar todas esas condenadas. Además, señores, esto es una sorpresa. Yo no le he dicho al Gordito que yo voy a sacar la licencia. Es increíble. Como los buenos amigos de Paparazzi Cubano, hay que despein y Jenny Valladares. Como los buenos, mis amigos de Paparazzi Cubano se enteran primero, porque esto es una sorpresa. Ya no compartan más, déjenlo ahí. Para cuando yo llegue a la casa, yo le pueda decir al Gordito, mira, mi amor, lo que tengo aquí para ti, chocota. Dice Yadir que él no me lo puede, vaya, como que garantizar 200%, pero yo confío en él. Además, mira, oye, yo me he pasado la mañana, señores. Hay que confiar en nosotros, ¿verdad? No, es que ustedes me escriben y me decían, Giselle, ¿cuándo vas a transmitir? Giselle, yo me he pasado la mañana con este señorito. ¿Y hasta cuándo son los 15 de Giselle? Yo quería tener la orilla mía, ese es el problema, oye. Porque como vale bastante, imagínate. Miren a su esposa, no quieres decir absolutamente nada, con niño y todo. Y tiras al niño para acá, o sea, ¿estás con el niño aquí todo el día? No, a veces sí, porque tenemos otros muchachos que también nos cuidan. Ay, pero qué lindo está el niño, bello. Dice, saludos desde Puerto Rico. Y dice, por acá, saludos desde Brasil. Y dice Liborio, escucha esto que tú eres instructor. Dale. Dice Liborio Libre, en Miami no saben manejar, manejan a la ofensiva, no respetan las señales, es una pesadilla manejar en Miami, qué miedo. Tienes razón, por eso te pusimos aquí en esta partecita de aquí, a ver. Ay, que a no. Ver si está por aquí, a ver si está por aquí. La verdad, mira, uno... Mira lo que dice aquí, chiquitico, no se va a leer. Míralo aquí, a ver si lo dice. Trabajando juntos garantizaremos tu seguridad, ¿eso es tu eslogan? Claro. Pero ya se está dando publicidad y todo. Pero Yadir, camagüeyano. Oye, la tierra de los tinajones suena. Dice por acá, René Fabián, ¿viste más o menos? Esa fue mi nota. Lo siento. René, la próxima vez que me monte en tu carro, René, que es ese otro instructor que no me había llevado a sacar la licencia, te voy a decir algo. No me voy a sentar para andar por las cuadras de tu casa ahí normalito. No, corazón. Ya la próxima vez que yo me monte contigo en el carro, eso hay que coger expressway. Yo lo siento, René, pero yo lo tengo que hacer porque ya no podemos seguir esperando. Dice, buajaja, en Cuba manejar es una odisea, no por la cantidad de carros, sino por la calle. Ay, Yadir, tienes ahí en la oficina, o sea, donde están haciendo las personas los teóricos, muchos ahora, no, o sea, ¿puedo hablar alto? Adentro no. No, porque yo te pregunto si yo puedo hablar alto, porque es que... No, pasa nada, no se siente nada. No, exactamente, para no molestarlos a ellos, porque yo estaba aquí con él, estábamos hablando de dónde me vas a llevar a hacer la prueba. En la 37 y la 7, la nueva licencia que abrieron acá. ¡Ay, señores! Sí, la 37 y la 7. Ya casi estamos partiendo, nada más terminas ahí y tú ya cogiendo por los pelos y yo no te pago. ¡Ay, Dios mío, pero por tu madre, ¿qué es esto? Dice, saludos desde Buenos Aires, suerte hoy. Muchas gracias, Marta Rosa. Donica Grego, hello, Giselle. Y dice, te los recomiendo, excelente profesor, instructor, y me enseñó los 3 puntos. Oye, hasta te conocen acá. Puede ser. Mira, si la última vez que tú te conectaste conmigo, una pila de gente empezó a escribir, oye, que tan famoso. Mira, déjame decirte una cosa, yo me demoré en llamarte. ¿Tú crees? Ay, yo no estoy segura. Con dos clases es suficiente. Tú vas a ver que tú sabes manejar. Ay, yo estoy tan eufórica. Ay, qué rico con esos amigos que están conmigo. Ay, sí. Ya, bueno, pero si poncho, porque con la restringida, si puedes desaprobar, pero yo creo que en la práctica no tienes la oportunidad, tantas oportunidades si poncho. Sí, tiene más varias oportunidades, lo que no es el mismo día, tienes que dejarlo días diferentes. Pero no te preocupes. Ah, pero no, la sorpresa ya se la quiero dar al Gordito. Un 97%. Bueno, un 97%. Miren que yo soy una alumna aplicada, señores. Sí, él me regañó muchísimo, de verdad, en el tiempo de... Sí me regañaste, él me regañó, pero yo pienso que eso estuvo bien, porque al final, o sea, me enseñaba. Y yo aprendí, yo me siento más segura, que antes tenía un poquito de miedo, manejaba igual, pero con muerta de miedo, salía con los muslillos, yo se lo decía, con tembleque, pero ya me siento más segura, la verdad, Katia Pérez, tengo que tener confianza en mí misma, lo que pasa que esto es algo muy fuerte, casi todo el mundo me dice, Giselle, yo mi primera prueba práctica la desaprobé, yo la ponché, me puse nerviosa, ustedes empiecen a contarme ahí de verdad, ¿cómo fue esa experiencia de ustedes, Yadir? Tú ya llegaste con licencia aquí, ¿no?
¿Aquí a dónde? ¿Aquí a la escuela? No, me refiero a Miami. Ya tú tenías, tú tenías licencia en Cuba. No, que si lo único que sabía manejar era tractor y caballo, chicas. Yo vengo del campo, tú no estás escuchando que soy de Camagüey del campo. Pero bueno, no manejabas ahí tractor y caballo. Tractor sí, pero caballo lo único que manejaba más, ¿viste? Y nada, cuando llegué aquí sí, siempre me gustó manejar. Siempre te gustó manejar, y, o sea, la sacaste rápido, ¿qué tiempo te demoraste en manejar? No, ni 15 días, 15, 20 días cuando yo llegué, sí. ¿Tan rápido? Incluso hasta la de rastro y todo lo tengo yo, lo saqué todo. ¿La de rastro también? Moto, carro, todo. ¿Cuántos instructores tienes acá? Porque nada más que te conozco a ti. Bueno, todos somos instructores, todos. Pero de la escuela acá, mira, dos alumnos que están saliendo de la oficina. ¡Ay, vengan acá, que después conversen conmigo un poquito! Estamos en vivo para Paparazzi Cubano. ¿Cómo les fue en la prueba? Bien. ¿Qué pueden decir de este lugar? O sea, su opinión, ¿qué me pueden contar? Muy buena atención. ¿De dónde es usted? De Venezuela. Es venezolana, ya, y usted también. Entonces ya ahora a por la licencia, por la prueba práctica. Sí, ¿cuándo la van a hacer? No sé, creo ahora que mismo. Ahora mismo. ¡Ay, pero qué fuertes son ustedes! Ya, juntos, ¿y usted cuánto tiempo lleva trabajando acá? Instructor, ¿cómo? 20 años. 20 años también, güey, es verdad que llevan, o sea, son profesionales. Ya conocemos el trabajo. Llevan muchísimo tiempo. Y lo mejor de todo, que esto es una gran familia. Aquí todo el mundo se comunica. Incluso los estudiantes que vienen, o sea, a hacer su prueba teórica, que vienen a entrenar con alguno de los instructores, de verdad que a mí me encanta eso y lo tengo que decir. Yo le dije a Yadir, vamos a hacer una directa antes de irme para la prueba porque yo lo dije. Yo anuncié que yo los iba a estar ustedes manteniendo al tanto, poquito a poco, de las cosas que yo iba haciendo. Le dije, ya yo no puedo estar más sin mis amigos que ellos me están escribiendo. Vamos a hacer la directa, vamos a decir dónde estoy, a dónde yo voy y que me deseen suerte. Dice Francis Andrés Giselle, mi amor, buenas tardes, un besote para ti y para todos esos chicos que se encuentran en el Versalles. Pronto estoy por allá. Dice Oscar García, que pregunten por Oscar, please. ¿Conocen algún a Oscar? Oscar. No. ¿Eres bueno recordando los nombres de los estudiantes que tienes por acá? Más o menos, Oscar, creo que sí. A ver, Oscar, ¿dónde salió? Bueno, dice, pregunten por Oscar, please. Ahí está Oscar García. Ah, sí, yo creo que Oscar, claro que sí. Bueno, Oscar, un besote para ti. Si fuiste, o sea, si pasaste por acá, por la escuela donde está Yadir, donde está su esposa, tú haznos saber y deja tu comentario también. Sí, estoy en Miami. Todavía es curiosísimo. Como muchos amigos todavía me preguntan, niña, ¿tú estás en Miami? Llegué a Miami, señores. Que ustedes estaban muchos, o sea, acostumbraditos a verme por Cuba, pero esos amigos que se conectan nuevamente, que no sabían nada de Giselle, ya estoy en Miami. Ya llevo un mes y medio en Miami. Y ya voy a sacar mi licencia. Ya voy a hacer mi prueba práctica, señores. Así es. Tengo el examen hoy. Dice por acá, vamos a saludar un poquito a los amigos que están ahí conectados. Qué rico que hay tantos sumados. Dice Francis, buenas tardes mis amigos y mis amigas. Y dice Elmira, suficiente. Ya verás, y tiene la paciencia y la seguridad. Por él es que manejo. Y Adir es lo máximo. Bueno, Elmira, tú sigue conectada con Paparazzi Cubano, que en breve yo te contaré. Yo espero, yo tengo confianza en mí, pues por supuesto, eso es lo único que nosotros no debemos perder y vamos allá. No es menos cierto que es una facilidad tener escuelas de este tipo acá en Miami, o sea, que los instructores te puedan ayudar, que te puedan indicar, sobre todo a personas como yo, que en Cuba jamás esperé e imaginé que pudiese llegar a manejar, que pudiese llegar a tener un carro. Yo recién llegada, si es necesario, yo creo que podría decirse hasta fundamental tener una persona que te guíe, que te enseñe, que te indique, que te muestre cuál es el camino y que también, de cierta manera, corrobore a que tú te sientas segura, porque yo me puedo ir por las calles, o sea, con René, que ustedes hasta incluso vieron aquella directa con René manejando que yo hice, que yo muerta de miedo, pero lo hicimos en vivo para que los amigos vieran también que ya yo estaba manejando, ya tenía las restringidas. Y puedo irme con mamá, suegra, con quien sea, pero no es lo mismo, señores, irse con un instructor al lado que tenga todos los controles del carro, o sea, más allá de que tú tengas el timón y tal, que él pueda frenar, que él pueda hacer los cambios, que él esté cerquita de ti y que te cuide. Eso es importante. Dicen que ese pelo está bien rojo. Así es. Ese pelo está bien rojo porque este pelo tiene superpoder. Y yo felicísima, porque es que de verdad, desde que yo llegué acá, yo les conté que este era el color de pelo ideal, que este era el que yo quería. Dice, vas a salir perfecto. Ven a buscar mi carro. Dice Luis Antonio Escobar que si me quedo, si me voy a quedar. Ya yo llegué para quedarme, llegué con residencia, ya me llegó el social, ya tengo permiso de trabajo, yo lo he dicho en otras directas, así que ya a Cuba vamos de vacaciones. Y vacacionamos por allá y no solo eso, hacemos directas también porque las directas no van a parar. Dice, hola, buena suerte y todo va a salir bien. Y dice Dónica, ¿viste eso? Estás en América. Y eufórica, amiga. Vamos a ver. Dice Hortensia, felicidades por ya tener... teórico, ya te falta el práctico, pero lo vas a pasar para adelante. Bueno, hoy fue el segundo día
que hicimos las clases, o sea, que vine con Yadir y que entrenamos un poquito con el carro. Y bueno, él dice que ya hoy es suficiente, que ya hoy es suficiente. La verdad, después les contaré. Yo incluso si desapruebo el práctico, señores, sin ningún tipo de problema, lo digo porque es que todo el mundo me dice, Giselle, no te preocupes, no te frustres en caso de que tú ponches, porque dicen que puedes desaprobar también por ponerte nerviosa. Y yo, más allá de que me sienta segura gracias a Yadir, yo me sigo poniendo un poquito nerviosa. Pero bueno, yo se los cuento y dice Yadir que podemos repetirlo después. Vamos a ver. Ah, la dirección se quedó, yo lo puse ahí, pues por supuesto, porque si tú estás cerca y quieres venir por acá, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Aquí no solo hay garantía de que vas a aprender, sino también te espera una familia con excelente calidad humana, que eso es fundamental. ¿Quieres decir tú la dirección? Es la 3900. West Flagler Street. West Flagler Street. Y estás cogiendo publicidad porque te lo mereces. Qué bien, ¿qué me iba a decir a mí que este chico era el que me iba a entrenar? Qué bien, dice Giselle. Qué lindo te queda el color de pelo, precioso, te asienta Miami. Gracias, amiga Marta González, un besote de amor para ti. Dice Joseph, Giselle, tu gordito te podía enseñar, eso no tiene ciencia, tú verás que vas a probar. Ay, Joseph, mi gordito no maneja. Pero bueno, no importa, porque es que al final, más allá de eso, más allá, es lo que estaba diciendo hace un ratico, más allá de que tú puedas entrenar con tu novio, con tu suegra, con tu mejor amigo, no es lo mismo, Yadir, porque es que cuando nosotros nos vamos en el carro, yo me siento confiada porque él tiene ahí los frenos, los aceleradores, todo. Entonces, eso yo no lo tengo con otras personas y por eso me siento mejor. Dice Alexei, qué bien, gracias por la dirección, un besote. ¡Ay, bueno! Ahí está, online con paparazzi. Dice por acá, Maybe Barrio Nuevo, qué bueno que ya estás en Miami. Bueno, te voy a leer porque tienes un comentario larguísimo, a mí me gusta leerlos a todos. ¿Ya viste el video de las tanquetas? Cuando lo pasó para arriba la gente en Venezuela, que en aquella oportunidad que te pregunté casi fue una ofensa. Ay, vamos a leerte un poquito porque me gusta responderle a personas que me ponen este tipo de comentarios, sobre todo ahora. Por arriba la gente en Venezuela, que en aquella oportunidad que te pregunté casi fue una ofensa. ¿Quién lo iba a decir? Ahora sí seguro que hablas hasta por los codos. Bueno, amiga, déjame decirte algo. En primera, estoy en un país que tiene libertad de expresión, eso es retórica. Maybe Barrio Nuevo, tienes un nombre cubano, o sea, debes saber cómo funcionan las cosas en Cuba. Y no me voy a poner a estarte explicando ahora temas como la represión, la autocensura, pues por supuesto, y obviamente la censura, eso también te lo podría decir. Yo no recuerdo que yo no haya emitido un juicio sobre aquella tanqueta que vimos todos. En ese tiempo que yo estaba transmitiendo desde Cuba, la situación en Venezuela estaba completamente fuera de control, como de cierta manera sigue ahora, porque las cosas no se han puesto en orden, es decir, las cosas no se han puesto como se tienen que poner en Venezuela. Y bueno, entonces en ese sentido, Maybe Barrio Nuevo, lo siento mucho si no te dije algo que no querías oír. Espero que hayas sido lo suficientemente empática como para saber qué transmitir desde Cuba. Para paparazzi cubano, en primera, es bien difícil, sobre todo cuando estás produciendo tantos contenidos para las páginas. Y en segunda, es muy complicado, o sea, más complicado aún, porque estás transmitiendo de lugares públicos, que son públicos entre comillas, porque están rodeados de personas que solamente están viendo lo que tú estás haciendo y solamente están tratando de monitorearte, de no sé cuántas cosas no te podría decir. Entonces, en ese sentido, gracias por sumarte. Y qué bueno que me dejas ese comentario ahí para ver si nos podemos entender un poquito, te conectas conmigo y hasta compartes. Las directas desde Miami, ya yo expliqué que van a tener un sentido, otro giro, o sea, otro sentido. Yeah. Desde el punto de vista que vamos a poder hacer todo tipo de trabajos. No, Yadir, no, espérate, que no he terminado con mis amigos de paparazzi. No me pongas nerviosa. No, no, no. Pero este señor, y yo estoy hablando. Espérate un momentico, que no he terminado de hablar con la amiga Maybe. En el sentido que vamos a estar haciendo todo tipo de trabajos, Maybe, desde acá. No solo temas sociales, también temas culturales, temas políticos, pues por supuesto. Y bueno, hasta temas de Giselle, porque los amigos que no se cansan de escribirme para saber qué estoy haciendo, por dónde voy, pues yo quiero también que estén al tanto de mi cotidianidad y que vean cómo yo llevo este proceso desde Miami. Dice, al amigo que no te presione, ¿viste? No me presiones. Oye, me es difícil. Él es un buen profesor, Oscar, pero no, él dice que yo me relajo demasiado. Es verdad que yo a veces me sobreestimo. Le di un break y mira, ya como exceso de confianza. Ya estoy preparada, ya estoy lista. Y después. Cogimos un break de 10 minutos y ya vamos más de media hora. Oye, pero no importa, porque a mí me gusta pasar tiempo con los buenos amigos que siempre me acompañan de paparazzi cubano. Dice por acá, ay, me encantan tus respuestas firmes y seguras, mi amor, Francis, te quiero, Maybe, gracias, muy profesional. Gracias a ti, amiga, en esto consiste en retroalimentarnos, en entendernos, en estar bien.
Dice Edelmira, seguridad total con Yadir, no vas a sentir ni miedo. Excelente familia que ayuda y tenemos nuestra licencia a manejar, yo siempre lo recomiendo. Dice Katia, mientras más rápido sales de eso. Y dice Marcos que cuando voy al programa de Otaola, muchacho, Yadir, ¿tú querías traer a Otaola para acá? Pero él quería, díceme, ay, yo quiero escribirle a Otaola. Otaola es camagüeyano también. Déjame decir. Si lo uno de ustedes dos juntos, imagínate. Ay, no, qué privilegio para mí. Si Otaola, imagínate, el rey de las redes, un comunicador por excelencia, sería un privilegio. Dice Tania que mucha suerte, gracias, amiga. Y dice, el mejor de la Flagger, es el mejor, pero estamos en la Flagger. Sí, Flagger la 39. Ah, esto es Flagger y la 39. La central aquí, la principal. Pero Flagger divide el norte del sur. Nosotros estamos en la parte del west, la parte de southwest. O sea, la parte estamos a la orilla, esta es Flagger que pasa aquí, la principal. Más o menos, todavía yo me estoy familiarizando con las direcciones. Dice, muy buena familia y seguridad, pueden confiar en ellos. Besos para todos. Neri Faife, suerte, amiga. Ay, Yadir, ese sienta, pero se pone nerviosa porque miren no, el piecito. No, el problema es que Yadir dice que yo soy muy confiada y que entonces él quiere que yo apruebe la primera vez porque yo le dije, ya mi gordito, ya. Me dijo que cuando yo tuviera la licencia íbamos a sacar el carro. Pero como todavía no la tengo, ahora yo llego a la casa y le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Yadir, yo le digo, ¿qué vas a hacer con esto? Dice por acá, Otaola te invitó, ¿no lo viste? ¿A mí? ¿A moi? ¿Yo no lo vi? Nah, Marcos Antonio, ¿cuándo me invitó? No sé. Dice, él te invitó, él lo dijo. Bueno, a mí me encantaría, pues por supuesto, pero no he visto ninguna invitación. Además, yo con mi furia de recién llegada, no he dejado las directas porque, por supuesto, además de que obviamente yo quiero estar todo el tiempo con ustedes, uno también tiene que cumplir con el trabajo y tal, pero he estado todos estos días con la licencia, acomodando algunas cosillas porque tenemos que hacer cosas también en la casa, arreglos y tal. El gordito se va a Cuba, ya lo conté también. En fin, una odisea, una locura, pero aquí estamos. Y a las 4 nos vemos de nuevo. Así que ustedes tienen que quedarse atentos a esa notificación que a las 4, señores, le iba a hacer ponché o aprobé. Dice por acá, Marcos Antonio, Anthony, tienes que ver el programa del jueves que quisiera invitarte. Ay, pues yo lo voy a buscar ahora mismo, pues qué privilegio para mí. Pues ahí estaría yo con mucho gusto si de verdad lo dijo Marcos Antonio, Anthony. Cómo no, sería todo un privilegio, todo un orgullo para mí estar sentada al lado de Otaola. Dios mío, me pondría muy nerviosa. Ahí sí yo me quedaría sin palabras. No, yo no hablaría, sería como que, ay, no sé. ¿Tú crees que me quede sin palabras? Yo creo que sí me quedaría sin palabras. Dice por acá, ay sí Giselle, ay dice, ay sí Giselle, ve el programa de Otaola, si vas nos avisas que ese programa yo no me lo pierdo, gracias Dónica, creo. Y dice Marcos Antonio que te va a preguntar de todo lo que quiera saber él y bueno los amigos, yo lo sé, a mí me encanta, hola Otaola, que no me lo pierdo, pero bueno, si es cierto que jueves dijo algo así, que no lo sé Marcos, porque qué raro que no me lo haya dicho nadie más, entonces bueno, pues por supuesto que yo iría. Dice, ay, puros saguayo, no lees mis comentarios porque soy de Michoacán, pero mi ex fue cubano, me gusta todo de Cuba, saludos. Ay, puro saguayo, no te había leído porque no te había visto, mi corazón, pero qué privilegio para mí que un amigo de México esté con nosotros y aquí hay amigos de todas partes. ¿Dónde está Alexa? Ya te recuperaste, Alexa, mi corazón, que tú has tenido unos días malitas y yo no me había podido comunicar contigo. Dice, sí, ve, me avisa si va. Bueno, señores, bueno. A mí no me ha llegado todavía invitación, lamentablemente. Dice Marcos que lo dijo jueves. A lo mejor Marcos está bromeando conmigo. Imagínense, no sé si será verdad. No le puedo decir otra cosa. Dice por acá, Francis Andrés, acuérdate que él le tiró duro a Alain. Bueno, pero a ver, Franci, tú estás al tanto de cómo ha funcionado este proyecto y esta familia de Paparazzi Cubano, la página en Facebook. Nosotros no tenemos nada que ver absolutamente, o sea, con Alain, con su proyecto de Paparazzi TV, eso se ha explicado unas cuantas veces. Y bueno, Pedrito desde Cuba, menos que menos, tiene que ver con Alain, entonces yo creo que eso ha quedado bastante claro, más allá de que Otaola y Alain hayan tenido sus diferencias y hayan, o sea, haya pasado todo lo que pasó hace poco con ellos. Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Otaola nunca ha mencionado nada sobre nuestro trabajo en ese sentido, porque es que él sabe que nosotros ya no nos debemos a Line, ni a Line se debe a la página Paparazzi Cubano tampoco. Mira, saludos la cara, desde Italia. Mira la cara para los amigos. Oye, tu esposa está ahí, está tranquilo.
¿Qué le pasa a Yadir? No, tiene nada que ver eso. No, es que mirar las cámaras para allá, que ver los amigos, dice. Porque yo no, imagínate qué amigos dice, están ahí. Dice, a ver. Dice para allá que mirar la cámara para que vieran los amigos. Usted es otra instructora. ¿De dónde es usted? ¿Usted es cubana también? ¿De qué parte? ¿De qué sos? ¡Ay, arriba Oriente! ¡Qué rico! A mí me encanta Santiago de Cuba. Usted sabe que di un recorrido cuando estaba paparaxiando por allá por Cuba y estuve en Santiago nada más. Me faltó Granma, me faltó Las Tunas. Yo quería recorrer Oriente completo. ¿Desde cuándo está trabajando acá? Cuéntame. ¿Desde que abrió? ¿Desde que abrió también? Ah, perfecto. Están aquí ustedes tres y tienen muchísimo... O sea, ella ahorita... Es la esposa de mi papá. Ah, ella es la esposa. Es un negocio meramente familiar. Y cubanos al poder. Qué rico. Óigame, ven acá. Déjame hacer una preguntita. ¿Con qué partido ustedes simpatizan? ¿Son demócratas o republicanos? No, somos neutrales. ¿Independientes? Independiente. ¿Ustedes son independientes? El que esté en el pueblo es el que coge. A ustedes no les importa. Como quiera tenemos que seguir trabajando. Es verdad, ¿no? Realmente eso es cierto. Van muy seguido a Oriente, ustedes van muy seguido allá a Camagüey, a la ciudad de los Tinajones. Qué lindo Camagüey. ¿Tú eres habanera? No, yo nací en Las Tunas. ¿Tú eres naciste en Las Tunas? Lo que desde los 5 años viví en La Habana. Pero ¿y vas muy seguido a Cuba? ¿Les gusta ir a Cuba? A mi mamá. Claro, tienes allá a tu mamá. Sí, claro. ¿Y usted va muy seguido allá? ¿Vive acá con su familia o está solita? Ver a mi hija. Ay, sí, pues por eso mi mamá también está por allá, por Trinidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a movernos ya. Dice, ¿él no se cambia la ropa o es un uniforme? ¿Tiene uniformes acá? Es un uniforme, fíjate que yo creo que se lo dije el otro día, es un uniforme. ¿Es un uniforme? Ah, no, pero tienen que explicarme la verdad porque yo no me he fijado. Yo no me fijo en eso, yo la verdad no me fijo en eso. Él. Es un uniforme, amiga, pero oye, ustedes quieren saberlo todo, señores. Hasta si trae uniforme o no. Daniela Chapotín Pedroso, mi amor, buenas tardes. Me voy, me fui. Dice ella, sí. Mira, ahí está la esposa, mira. Ahí está hablando ella y todo. Le falta el logo. No, pero eso es fácil, eso es ir, o sea, llevar los pulovitos y que te los pongan. Bueno, tienen que ponerse para eso porque aquí todos estos amigos de la familia de Paparazzi ya saben dónde está y los que no saben me están contando que han venido y que conocen a Yadir y que los conocen ustedes. Dice, la verdad que la cubana no es fácil y dice por acá, oh ya, Daniela. Gracias a esos amigos que me han acompañado, estoy eufórica, estoy feliz. Si por la tarde desapruebo, Francis, yo que te veo con los corazones. Vaya, disculpen, esto va a ser un antes y un después. Yo por la tarde voy a salir deprimida, despeinada y abatida. Y la verdad, les contaré si aprobé o no. Quédense atentos a esa notificación. Un besote de amor para esos amigos que están conmigo. Gracias por acompañarme, por compartir, por incluso estarme escribiendo por Messenger para saber de mí cuando no estoy transmitiendo. Les dije que los fines de semana hay que descansar, señores. Los fines de semana, bueno, obviamente hay personas que trabajan, pero las que no tienen que trabajar, que aprovechen su fin de semana y que lo disfruten, que estamos en Miami. Dice Daniela, es fácil, es un pequeño detalle, dice. Amiga, tú no eres fácil. Dice, un besito para Orlando Galloso. Buenas tardes, mi amor, con ese apellidote tuyo. Y también para Yudivet Gutiérrez, saludos. Dice Daniela que ayer pasó por mi casa, pero no me tiraste ningún limón. Me hubieses escrito, amiga, para poder bajar a saludarte. Dice Neris, un abrazo, otro para ti, mi corazón, te quiero mucho. ¿Dónde estará mi rusito? Para mandarle un besote de amor a él también. Dice por acá, Francis Andrés, pero si es jueves tú estabas aquí, corazón, yo no te entiendo. Estaba en el Versailles, en Miami también, sigo en Miami. Lo que ahora estoy en Flyer y la 3900, o sea, aquí con Yadir, que me voy para mi prueba, corazón. Dice, yo he desaprobado 4 veces aquí en Búfalo. Yudivet Gutiérrez, ayúdame, Freud, por favor. ¿Cómo tú me vas a decir a mí eso? Que yo ahora voy a hacer la prueba. No. Ya. No preguntaron si era un uniforme. ¿Me queda bien o me queda mal? Pero muchacho, pero. Y él, que mira cómo se ríe. Ay, señor, esta es la magia cubana. No importa que ustedes no nos conozcan. O sea, que en este caso ustedes no hayan visto lo suficientemente a Yadir para compartir con él, con su esposa. Ay, yo no puedo ni conversar. Así no se puede transmitir. Espérate, ya nos vamos, sí. Ay, qué malo es. Es fácil, solo concéntrate. Ay, Dios mío. Sí. Ojalá pueda.
y no poner el pie en el acelerador. Todo, mira, con mucho control. No me mediqué hoy. ¿Dónde estará Raúl Cabrera? Bueno, un besito de amor para la amiga de Yami Armando, mi musa. Y dice Orlando que me quedaba mejor el rubio. Ay, pero a mí me gusta tanto el zanahoria. No te preocupes, mi corazón, que después nos ponemos verde, después nos ponemos violeta y al final regresamos al rubio, que ese es mi color. Dice, oye, que no te pongas nerviosa, que ya la vas a pasar. Ok, que tus palabras sean santas. Y muchísimas gracias a esos buenos amigos que están conmigo. Me voy a hacer mi prueba. Tengo que seguir aprovechando el tiempo, que es cierto lo que dice la amiga Katia Pérez. Así que yo los mantengo al tanto. Ustedes quédense atentos a esa notificación, que nos vemos en la tarde, sobre las 4. Y voy a agradecerle a ese equipo que desde My Cosmetic Surgery siempre me acompaña con el 305-264-9636. Yoyi Águila, me voy cantándolo para que se me pegue. 305-264-9636. Chao, chao. Nos vemos a las 4. Recuerden, Pedro Díaz. Bye.